Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Espero que les guste y que por supuesto les sirva de ayuda para cualquier interrogante que tengan acerca de esta bonita planta que se llama Pilea peperomioide o planta del dinero china. Esta planta se ha convertido en una de las más atractivas para decorar los hogares y es que aparte de ser bonita, es muy fácil de cuidar, lo que la hace una planta perfecta e ideal para principiantes. Lo ideal es colocarla en un lugar bien luminoso donde no reciba los rayos del sol directamente, al igual que la mayoría de las plantas de interior, ya que estos podrían quemar sus hojas. Recuerda que esta planta en su hábitat natural crece en lugares sombríos. Uno de los puntos más importantes y delicados de esta planta es el riego. Lo más adecuado es comprobar la humedad del sustrato entre riego y riego. Para no correr riesgo, yo prefiero regarla solamente una vez a la semana durante todo el año. Pero recuerda que eso puede variar dependiendo del tipo de clima del lugar en el que vives. Como pueden ver en estas imágenes, de esta planta brotan muchos hijuelos tanto desde el sustrato como del tallo de la planta madre, aunque no ha sido el caso de la mía, aún de la planta madre no han brotado esquejes, pero bueno. Para propagarla solamente tenemos que desenterrar uno de los esquejes que brotan desde la tierra y que generalmente contienen raíces y plantarlos directamente en una pequeña maceta. Y miren qué bonito está nuestro pequeño esqueje 7 meses después. También podemos propagarlas por hojas, pero eso aún no lo he hecho, así que pienso ponerlo en práctica ahora y compartirles más adelante un video con los resultados, ya sean positivos o negativos. No importa porque aquí estamos para aprender. Podemos fertilizarla durante la primavera y el verano con un fertilizante para plantas verdes. Este año lo hice una vez al mes desde abril hasta agosto. Es muy habitual que las plantas en interior se inclinen buscando la luz. En el caso de esta plantita, el tallo puede inclinarse completamente, así que lo que podemos hacer es colocarle un tutor, un soporte, o también ir girándola, por lo menos yo la voy girando, cada 2 días para que el tallo se mantenga recto. Esto suele pasar cuando la planta está sometida a temperaturas demasiado altas, así que lo recomendable es que la cambiemos de lugar. De hecho, al principio yo lo hice, tuve que cambiarla 2 veces hasta que por fin encontré la ubicación ideal para ella. Hojas amarillas puede significar que nos estamos pasando con el fertilizante o que la planta está recibiendo demasiada luz directa. Hasta aquí el video del día de hoy. Quiero darle las gracias nuevamente por el apoyo. Somos 2000 y un poquito más. Quiero recordarles que también es importante que dejes tu comentario, contándome también tu experiencia con esta, no solamente con esta planta, con todas las que les muestro en mi canal. Gracias y nos vemos en una próxima.